Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar un poco del apogeo neoclásico. Cuando nosotros nos vamos a referir a la palabra apogeo como tal, vamos a estar hablando, ¿verdad? La forma más intensa, el desarrollo más profundo, culmin, que se va a tener, ¿verdad? Es la forma más elevada, llamémoslo así. Y cuando hablamos neoclásico, ¿verdad? Es que no hemos llegado como tal al clásico. Entonces acá dice el apogeo neoclásico, después de los terremotos de 1973, la ciudad de Guatemala fue llevada del Valle de Panchoy al Valle de la Ermita. Nosotros vamos a recordar un poquito de la historia que hemos venido hablando. ¿Se recuerdan que cuando empieza la situación de la invasión de los españoles a Centroamérica, específicamente a Guatemala, se vienen a establecer, se establecen los españoles, los frailes, por ejemplo, con ellos venían acompañados, ¿verdad? Algunos personajes y personas, por ejemplo, como los esclavos, que de esa parte nosotros ya hablamos, ¿verdad? Que son los afroamericanos. Y con ello, entonces, nosotros sabemos que antiguamente, pues la ciudad estuvo en el Valle de Panchoy, pero con los problemas que empiezan a surgir, aquí no son problemas sociales, sino son problemas naturales, se pasa, ¿verdad?, hacia el Valle de la Ermita. Y ustedes se van a dar cuenta después del cambio que hubo igual. Y dice, la Real Audiencia dictó un proyecto que la construcción del nuevo centro urbano, es decir, de la ciudad capital, que conllevó a la instauración de un sitio arquitectónico distinto, el neoclásico, es en esa época considerado como un signo de algo ya moderno. Como no estamos, por eso les decía, en un periodo clásico específico, sino un periodo antes, empezamos a encontrar ya un elemento de modernización para lo que corresponde la arquitectura. Aquí que nosotros vamos, hemos observado con antelación aquellos elementos estructurales que se tienen, por ejemplo, de los teatros municipales, de las municipalidades como tal, pero las antiguas, de algunos parques, algunos centros recreativos, con estos elementos que estamos hablando y se vienen a posesionar en lo que es el neoclásico. Tenemos, las construcciones fueron levantadas conforme a los canones, pero introduciendo algunas heterodoxias que derivaron del neoclásico, no menos singular que el colonial. Cuando se instaura entonces esta parte de lo que es el aspecto, el arte colonial, recuerden que es un arte expresado de los españoles, una combinación entre los grecorromanos, es decir, griegos y romanos, ¿verdad?, de aquel entonces, y se vienen, se instauran las estructuras, pero ya hoy en día, para esta fecha, en 1773, también ya aparece, ¿verdad?, otra situación de modernismo. Por ejemplo, el recuerdo de los terremotos fue tan intenso que en lugar de que las torres elevadas y los delgados muros se hicieron torres bajas y muros gruesos, asimismo, las autoridades prohibieron que los edificios tuvieran una altura mayor que la estipulada en los reglamentos y dispusieron que las casas contaran con un solo piso. Por eso es que existe este traslado de la ciudad de Guatemala. Primero fue al valle, ¿verdad?, de Panchoy y luego se traslada, ¿verdad?, al Valle de la Ermita. Porque en aquel entonces comienza, ¿verdad?, a establecerse aquellos aspectos de terremotos. Y no solamente, vuelvo a repetir, fueron los terremotos, ya se van a dar cuenta ustedes de otras catástrofes que se van a presentar. Entonces, como solamente era un piso, no un segundo piso, tres pisos, y hoy en día, ¿verdad?, vemos, por ejemplo, aquí torres ya en ciudad de capital, en ciudad de Quetzaltenango y otros lugares, ¿verdad? Ya vemos edificios grandes e inmensos, pues antiguamente se prohibieron esos por estas situaciones de los terremotos. Dice, en suma,
A pesar del el decidido apoyo del neoclasicismo, surgieron templos y edificios civiles que contenían tanto elementos neoclásicos como también elementos coloniales. Esta dualidad produjo un resultado sorprendente, por ejemplo, la construcción de fachadas neoclásicas e interiores barrocos. Ahora, ese eclecticismo forma parte del paisaje urbano y que puede admirarse en la Iglesia de la Merced, en la Iglesia del Carmen, en la Iglesia de las Capuchinas y en Santa Rosa, todas ubicadas en la nueva ciudad de Guatemala. Bueno, nueva ciudad para aquel entonces de Guatemala, porque nosotros aquí si nos damos cuenta, por ejemplo, todavía se mantenía en la ciudad que nosotros hoy actualmente conocemos como Antigua Guatemala. Entonces, primero estuve en el Valle de Panchoy, luego se pasa, ¿verdad?, al Valle de la Ermita, donde se establece, ¿verdad?, estas iglesias y que se puede ver ya este otro tipo de arte estructural hasta lo que es, ¿verdad?, de establecido lo que hoy en día todavía se puede visualizar. El arco en Ciudad de Antigua Guatemala, nuevamente, ¿verdad? Dice, el regreso colonial guatemalteco, el colonial guatemalteco tuvo una vigorosa reaparición en los años 40 del presente siglo, es decir, ya en este último, ¿verdad? En el 1900, el anterior. Y dice, alcanzando su máxima expresión en la obra del arquitecto Rafael Pérez de León, dichas épocas se caracterizaron no solo por mezclar los principios estéticos, sino los elementos decorativos del barroco, perdón, con vestigios neoclásicos y de otros estilos. Aquí resalta, ¿verdad?, Pérez de León, que deja algunas obras maestras como el edificio de Correos y el Palacio Nacional. Esto ya se encuentra en lo que es Guatemala de la Asunción, lo que hoy en día conocemos como ciudad capital. Ahí sí, ya estamos hablando de la ciudad establecida en las últimas, en el último siglo, ¿verdad? En 1900 en adelante. Y aquí dice, ambos merecen ser visitados después de esa época del eclecticismo que logró su culminación con la sobrecarga de elementos decorativos, texturas, materiales en iglesias como Yurrita. Guatemala se vio influenciada por las Bauhaus perdón, que si bien tuvo una duración de apenas 2 décadas, produjo varios testimonios dignos de admirarse. Finalmente, ya en los años 70, el florecimiento de nuevas zonas en la ciudad capital vuelve a cobrar brillo el colonial guatemalteco, aunque esto ya es de una nueva cuenta, es decir, ya existe una transformación, pero se mantienen estos aspectos coloniales. Ahora, para que nosotros entendamos claramente, es un poco más cercano, ¿verdad? El observar, por ejemplo, ciudad de Quetzaltenango. Ustedes han podido observar que aquí en Quetzaltenango específicamente encontramos estos elementos coloniales en algunos establecimientos públicos. Les decía la vez anterior, ¿verdad? El Teatro Municipal, la misma Municipalidad de Quetzaltenango, algunos parques, algunas iglesias que se pueden observar. Cuando hablamos de transformación, significa que por algunas catástrofes climáticas naturales, pues prevaleció, ¿verdad?, ese arte, esa estructura colonial, pero por necesidad han tenido que ser transformadas y reparadas, pero que mantienen ese arte colonial. Hasta ahí es como nosotros vamos a imaginar todos aquellos aspectos neoclásicos que se desarrollaron durante esta época. Y de hecho, ¿verdad? Por ejemplo, pues nosotros en Mate, ¿alguna vez hemos viajado a algún otro lugar cercano? No sé, posiblemente los asentamientos
tal vez menos modernizados. Son algunos que tienen elementos coloniales. Alguno ha visto, por ejemplo, algún tanque público antiguo que tiene, ¿verdad?, esas columnas, los fustes, las bases que siempre se ha hablado, esos elementos decorativos que se tienen. Ahí no necesariamente tengo que yo imaginarme, ¿verdad?, la ciudad capital con todos estos elementos. Dice los seguidores de este estilo modernista, crearon falsos techos inclinados mediante las losas de concreto maquilladas con teja. Cambiaron ventanales con estructuras de hierro y aluminio por de madera, construyendo barrotes de diseño geométrico por algunos de formas caprichosas, entre otros. Por ejemplo, les decía, en imágenes podemos ir buscando después lo que corresponde a Ciudad de Antigua Guatemala. Se caracterizaba, ¿verdad?, por tener tejas, pero ¿para qué yo quiero una imitación de tejas? Si yo puedo voltear a ver en alguna de las calles de Quetzaltenango, por ejemplo, he visto todavía en Sololá, en Nahualá, en Santa Catarina, he podido observar, por ejemplo, algunas casas que tienen todavía una teja, y no es una teja de imitación, sino es una teja viva, una teja pura. Esos elementos, cuando hablan, ¿verdad?, de los techos inclinados, pues nosotros sabemos, ¿verdad?, la inclinación que se tiene del techo. Con esa imagen fue como nosotros aprendimos a dibujar las casas. ¿Se recuerdan que nunca hicimos techos planos, sino siempre hacíamos techos en elevación? Ahí es como nosotros podemos observar estos aspectos que estamos hablando. Dice así, a lo largo de varios siglos, se dio lo que fue un panorama urbano. Hoy en día nosotros podemos encontrar, por ejemplo, muchos elementos en algunos edificios. Ya vuelvo y repito, ya no necesariamente tenemos que imaginar a una urbanización, ¿verdad? Solo como Ciudad Guatemala, sino hoy en día en cualquier lugar podemos observar ya edificios grandes, con estructuras, algunos, ¿verdad? Según el estilo, podríamos encontrar vanguardistas, coloniales, neoclasicismos, con elementos, por ejemplo, de acuerdo o acorde, ¿verdad?, a la situación. Yo he visto, por ejemplo, aquí en Quetzaltenango, el consulado de México está establecido atrás de la empresa de McDonald's. Y ahí, ¿verdad?, tienen tallado en piedra el escudo de México, pero está tallado en piedra en la pared. Es un elemento muy bonito. Por ejemplo, el consulado, no es un consulado, pero sí es una sede de lo que es el país de Italia. Aquí por el Parque Bolívar hay una bandera y hay un tallado muy bonito en madera de un techo que corresponde, ¿verdad?, a la Torre de Pisa. Entonces ahí nosotros vemos, miren, una infinidad de elementos que nosotros podríamos ir observando en algunos elementos arquitectónicos. Vuelvo y repito, no necesariamente nosotros tenemos que salir, ¿verdad?, del país como para observar esos aspectos. Y aquí en pantalla, ¿verdad?, tenemos una toma panorámica de cómo se establece la ciudad, viendo, por ejemplo, lo que es el volcán. Esta parte de este volcán pertenece, me parece, a la vista de la antigua Guatemala. Y ahí nosotros podemos observar lo que yo les decía, una clara imagen de que no hay edificios y todas las casas son solo de un piso, de un solo nivel. Y luego manifiesta, ¿verdad?, lo que yo les decía, lo cercano está Quetzaltenango. La arquitectura de Quetzaltenango sigue un estilo, dice, entre edificios más hermosos destacan el Teatro Municipal. Este está en la 14 Avenida específicamente. Está el pasaje Enríquez. Este pasaje Enríquez tiene un arco en los dos extremos de las entradas, llamémoslo así, que abarca lo que es la 12 Avenida y la 13 Avenida, cuando tengan oportunidad de observar en algún momento, y si no, lo vamos a
Tenemos que el pasaje Enríquez es muy bonito, tiene por ejemplo un arco y todo el contorno del pasaje Enríquez tiene unos elementos de adorno que sobresale tallados en piedra. Y es todo un edificio completo y tiene una terraza en la parte de arriba donde hoy funcionan, ¿verdad? Muchos centros de comercio. Y que ahí, ¿verdad? Tiene una vista panorámica hacia el Parque Central, enfrente tiene la municipalidad, a un costado tiene a lo que es el edificio Rivera, después tiene también al otro extremo tiene la catedral, a la par de la Catedral Metropolitana de Quetzaltenango tenemos a la Casa de la Cultura. Y así, el centro como tal de Quetzaltenango, tiene muchos elementos que se pueden observar, todos estos detalles. También tiene la penitenciaría de aquí, de Quetzaltenango. Esta penitenciaría para algunos, y vuelvo e insisto, que cuando puedan ustedes, vamos a observar estos elementos buscándolos, pues todo es de piedra. Todo el edificio y el contorno del adorno superior del techo sobresale, pero todo es de piedra. Y los ventanales, bueno, actualmente, ¿verdad? Son de barrotes, pero son barrotes antiguos. Este inmueble como tal, definitivamente es extenso y sí, pues, está un poquito oculto, llamémoslo así, pero tiene unas particularidades en los adornos que manifiesta. Y luego tenemos la propiedad del inmueble, el Instituto para Señoritas de Occidente que les decía INSO. Vamos a mencionar, ¿verdad? El Instituto para Varones de Occidente, IMBO. Estos institutos cuentan ya con más de un siglo de establecerse. Y más sin embargo, ¿verdad? Los elementos que presentan son muy variados, son muy bonitos. Y que las remodelaciones que se han hecho para algunos, pues definitivamente, ¿verdad? Han transformado esa parte antigua con lo que es lo moderno, pero no han perdido del todo esos aspectos. Acá nos menciona otros elementos, dice el encanto y la belleza de Quetzaltenango ha atraído a todo tipo de artistas. En efecto, dice escritores, músicos, pintores que vienen a este lugar para crear y hacer públicas sus más bellas obras. Cada año se establecen los juegos florales, se realizan al aire libre, en las calles, en plazoletas. Allí los artistas se presentan declamando, cantando y exhibiendo sus creaciones para disfrute de los lugareños y visitantes. Bueno, antiguamente se establecía mucho esta parte de exposición del arte y con los juegos florales se hacía más aún vivo, pero después, en los últimos años se estableció mucho el desarrollo de esto en lo que fue la Casa de la Cultura. Hoy en día también existe lo que es Casa NOG, se le llama, que es otro centro cultural y también el Teatro Municipal, porque se ha establecido, ¿verdad?, que pues por las mismas inclemencias del tiempo y otros elementos es que se ha tomado hacerlo de forma interna. Pero antiguamente sí se establecía, por ejemplo, para los que conocen, ¿verdad?, en la 14 Avenida, donde está ubicado el Teatro Municipal, toda la 14 Avenida se tomaba para exposiciones y recreaciones que tenían las personas, entre música, pintura, danza y otros elementos que expresan un arte como tal. Quetzaltenango siempre ha sido catalogado como una de las principales ciudades también en manifestación de este tipo de expresión por la riqueza que se tiene. Y les decía yo la vez anterior, aquí se cuentan con muchos parques, con muchos monumentos, la historia es inmensa por muchos aspectos. Encontramos, por ejemplo, historia educativa, encontramos historia religiosa, encontramos historia cultural, encontramos historia en el arte en cuanto a escritores.
Aquí en Quetzaltenango también existe una organización de escritores específicamente, y les decía la vez anterior, se instauró no hace muchos años también los escritores mayenses, es decir, todo lo que comprende, ¿verdad?, la cultura maya, y también dentro de una cultura no maya, ¿verdad?, específicamente literaria. Tenemos a pintores. Dentro de los pintores, pues han sido muy pocos los que han destacado, pero dentro de la música existen una infinidad de músicos, y los últimos, ¿verdad?, que nosotros escuchamos mucho fue por a don José de Betancourt, el anterior, ¿verdad?, y el más destacado que hoy en día todavía recordamos es a Paco Pérez. Y que de él, no sé si algún día han escuchado la historia de esta interpretación de lo que es la luna de Xelajú. Elena, Katy. No, señor. Muy bien. Les voy a mandar a investigar un poquito, aunque no sean de Quetzaltenango o no tenga la relevancia, sino es parte de esa misma historia que les digo que debemos de manejar todos. Les voy a comentar rapidísimo. Dice que este señor, Francisco en realidad, ¿verdad? Francisco Pérez, pero que se le conoce como Paco Pérez, dice que él escuchó cantar a otra persona esta letra de lo que es la luna de Xelajú, pero que no él fue el compositor como tal, y que él compró a la persona la letra y él hace el arreglo de la música. Entonces ahí, pues eso es parte de una historia, ¿verdad? No escrita, no verídica, mas sin embargo, pues muchos se atreven, ¿verdad?, a percibir que pueda ser algo real. Entonces ahí vamos nosotros encaminando todos estos elementos para ir conociendo y enriqueciendo, ¿verdad?, esta parte neoclásica que se establece en aquel entonces. Nos menciona acá también otro lugar, Totonicapán. Dentro de Totonicapán se aparece el templo de San Andrés Xecún. En Totonicapán se mezcla la tierra y el cielo entre los retablos coloridos y los huipiles encendidos. Pero aquí me voy a detener en esta parte del templo de San Andrés Xecún. En imágenes, miren, esas sí son muy populares, y las últimas que establecieron fue también de hace 2 años, me parece, de Mistín. Me parece que Mistín vino aquí a ¿cómo se llama?, ciudad de Totonicapán, específicamente en San Andrés Xecún, a tomarse unas fotografías. Y el último vestido que utilizó es representativo de la iglesia de San Andrés Xecún. Ustedes pueden buscar esa iglesia en imágenes y es un colorido tan hermoso, de fondo amarillo, y luego todas las imágenes que representa en las pequeñas cúpulas que tiene. De ello hace, ¿verdad? Entonces, esa alusión o esa representación que se tiene específicamente, ¿verdad?, de este aspecto neoclásico, todavía establecido parte colonial. Dentro de la modernización que tiene San Andrés Xecún, pues es en el contorno de ese aspecto de la iglesia. Van a encontrarse muchos otros lugares, pero ya son establecimientos más recientes. Para este aspecto del neoclasicismo, nosotros podemos observar es la iglesia como un elemento fundamental, que en su oportunidad, vuelvo y repito, pueden ustedes visitar dentro del internet las páginas, y nos muestran, ¿verdad?, todos esos aspectos coloridos de los cuales yo les hago alusión. Muy bien, me voy a quedar hasta aquí. Ustedes me indican si hay alguna duda con respecto a la parte neoclásica de estos lugares. No, señor. No, señor. Muy bien.
En la próxima clase, cuando sigamos avanzando, pues ya vamos a hacer presentación, ¿verdad? De algunas imágenes de los lugares que nosotros estamos mencionando para que tengamos la claridad a qué se refiere cada uno de ellos. Que tengan una feliz tarde y un buen provecho. Nos escuchamos, primero Dios, el día de mañana. Gracias, señor. Muy bien. Gracias, señor, igualmente. Feliz provecho. Gracias, Elena. Buena tarde para ambas.